El presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, visitó la vereda La Plancha, uno de los puntos de normalización de las FARC en Antioquia. Es importante no solo leer las leyes en cuanto al proceso de paz, es importante también conocer sus factores económicos y cómo se puede fortalecer el proceso a futuro. El objetivo fue corroborar las acciones de desarme del grupo guerrillero para tomar decisiones de apoyo al posconflicto. La comitiva que acompaña al mandatario irlandés quería conocer de primera mano cómo están agrupados los miembros de las FARC y cuál será el protocolo de dejación de armas. Y Wango y Vidri en Vigía del Fuerte, que van menos avanzados, pero los proveedores ya están llevando todos los materiales y nosotros esperamos que en estas siguientes semanas estén ya funcionando los campamentos. Entre tanto, el director del SENA, Alfonso Prada, aprovechó la visita para socializar los proyectos de educación de los miembros de ese grupo guerrillero que esperan implementarse después de la dejación de armas.